Gracias, buenas tardes. Yo quisiera intercambiar con ustedes, dado que en esta mesa el interés central está en los jóvenes, algunos puntos que a mí me parece que si se dejan fuera de foco impiden cualquier acción como sociedad que sería deseable para comenzar por algún punto a reconstituir el tejido social que, como ya nos hablaba Clara, deja mucho que desear a estas alturas, si es que queda algo de ello. Yo quisiera hacer notar que todo mundo dice, políticos y no políticos, que el interés central está en la población. Y los jóvenes son un subconjunto de esa población, podríamos decir una subpoblación, pero ni la población ni los jóvenes están en el vacío. Y en el caso de los jóvenes, a mí me parece que es fundamental tomar en cuenta que los jóvenes viven en hogares. O sea, están en una vivienda, comparten un techo con un grupo de personas, sean o no sus familiares, a veces es por condiciones de búsqueda de trabajo, de continuar la educación y si no la hay en su lugar, que se van con parientes o con la muy extensa parentela que en México seguimos teniendo. Pero el hecho es que los jóvenes podemos considerarlos vinculados a un hogar. Pero también los jóvenes están vinculados al territorio, tienen un asiento territorial que puede ser en caseríos, en poblados o en ciudades, incluso ciudades como la Ciudad de México o las grandes metrópolis de México, en que la ciudad pues es algo ya inalcanzable y más bien lo que tenemos son procesos de segregación en la propia ciudad que hacen que en vastos territorios tengamos hogares con jóvenes y jóvenes que están atados a una situación territorial muy precaria. Creo yo que es importante tomar en cuenta que en esos entornos, en los entornos de las localidades, del territorio y en las familias, si son familias y si no hogares en términos más amplios, abarcando cualquier configuración de personas en el hogar, se generan situaciones que hacen a esos jóvenes más o menos propensos a determinadas trayectorias de vida. Yo quiero hacer notar que los demógrafos destacan a la juventud como una época en que se aceleran transiciones. ¿A qué transiciones se refieren los demógrafos? Muchas veces en una etapa pensemos, por ejemplo, y lo digo por las investigaciones más usuales, entre 15 y 21 años, los jóvenes dejan la escuela, ingresan al mercado de trabajo, tienen su primera unión, muchas veces efímera, muchas veces forzadamente permanente por una familia y por un entorno local que así lo exige, tienen muchas veces su primer hijo, la salida del hogar familiar y una última etapa que interesa también en esta mesa, la emigración de su lugar de origen a otro en el mismo país o a Estados Unidos, por diversas razones que en un momento más quisiera tocar. En esas situaciones entonces es donde surge su vulnerabilidad, no es en los jóvenes como grupo de edad, sino es en los hogares con jóvenes y en las localidades donde están los hogares con jóvenes, donde se generan esas propensiones a transiciones que los hacen vulnerables. Yo quisiera, de todas las vulnerabilidades posibles, referirme a dos que me parece que son centrales porque marcan el destino de esos jóvenes en situaciones en que, aunque quisiéramos que tuvieran control de su vida y de sus decisiones y de sus planes, muchas veces la situación los rebasa y si alguna vez tuvieron un plan o alguna vez tuvieron una
intención de hacer algo, muchas veces son atropellados por los acontecimientos. Dos puntos me parecen muy vinculados a esa situación de atropello que se vive en lo que llamamos la juventud. Uno, muy amplio, tiene que ver con la sexualidad. Y otro, que a mí me parece que hemos dejado muy de lado, es el acoso policiaco. Y muchas veces vinculado con las expresiones de sexualidad. No tengo que decirles la frecuencia en este país de los embarazos no deseados, en una edad muy temprana, a los 14, los 15, y lo notable es que es una edad tan temprana para el hombre como para la mujer. Generalmente son parejas de la misma edad quienes se enfrentan sin haberlo deliberadamente decidido a un embarazo. Allí la mujer va a enfrentar una situación de sujeción, y una situación de sujeción como reacción del propio hogar, que no la va a afectar solo a ella, sino muchas veces a sus hermanas mayores y menores. Un hogar que se enfrenta a lo que llamamos, con un término que deberíamos desterrar, se embarazó. Era así un asunto, quién sabe cómo se embaraza, le tocó una mala suerte, cuando es realmente una situación, por lo menos de dos, que debería considerarse socialmente de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hay? La familia la sujeta, presiona, por supuesto, al joven para que contraiga el matrimonio. La hermana mayorcita de 16, 17 años que ya estaban trabajando, la traen de nuevo a la casa para que ayude a cuidar a los hermanitos, es la excusa. El hecho es que por el temor, y las hermanas menores no se diga, muchas veces hasta dejar la secundaria. Entonces ahí tenemos configurada una situación para los jóvenes que es muy deplorable. Y en ¿por qué? Bueno, pues porque no hay suficiente educación y no hay suficiente perspectiva de derechos para saber los jóvenes cómo pueden exigir respeto a sus decisiones, respeto a sus conductas, respeto a sus derechos. Y no presiones sociales de ningún tipo que muchas veces empiezan en la familia, pero rebasan a las familias ampliadas y muchas veces a las propias comunidades. Y el hombre muchas veces se va, y la chica inmediatamente es calificada en su casa por dejada. Ya es una mujer dejada a los 14, 15 años, ya tiene ese estigma. El hombre se va, huye, por temor a enfrentar una responsabilidad para la que no está preparado, y en muchos casos o es víctima de violencia de la propia familia o comunidad, o incluso es víctima y se va buscando a la migración fuera del país, ocultarse de esa situación.